Second round, it's over. Second round, he's gone. He goes for the upper, like he always does. Bang! Oh! Javonte Davis out cold. He's gone. Ryan Garcia shook the world and shot the world. Woo! Amigos de Box Time, se está comentando acerca de la situación de Ryan García, que acaba de despedir a su actual entrenador Joe Goosen. Esta decisión la tomó porque fue derrotado por Gervonta Davis hace algunas semanas, pero esto me parece que no se trata acerca de entrenadores, sino que Ryan García pues no está cómodo consigo mismo, porque él quería demostrar y quería ganar la pelea, y la pelea pues fue muy superior a Gervonta Davis. Ahora el entrenador Joe Goosen me parece que no tiene la culpa al 100%, pero sí la tiene, ¿no? Se habla que todo es un equipo y que cuando pierde el peleador también es parte del error del entrenador, pero esto no. Me parece una decisión incorrecta. El entrenador apenas llevaba 3 peleas con él. Le dio 2 victorias y la última de derrota con Gervonta Davis. No sé qué está pensando Ryan García, qué está pensando. Ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Qué entrenador vas a tomar? ¿Vas a volver con Eddie Reynoso? ¿O qué pensaste? ¿Ya tienes a alguien pensado? Porque realmente no sé qué vas a hacer, ¿no? Claro que cualquier entrenador va a querer tomar a Ryan García, ¿eh? Es un buen peleador que, de hecho, vendieron muy bien el pago por ver. Se habla de 1.2 millones de ventas del pago por evento. Entonces, pues sí, es una estrella todavía el muchacho, es un joven, es un del Instagram, campeón, gran campeón mundial de Instagram, pero ya vimos las carencias que tiene arriba del cuadrilátero, pero eso no importa, me parece que todavía sigue siendo muy llamativo. Ryan García es un buen peleador, pero tiene errores arriba del ring. Tal vez tomó la decisión correcta, digo, no sé, a lo mejor vio algo que Joe Goosen no le puede brindar. Pues no creo, o sea, ese entrenador ha tenido una gran experiencia, es un buen entrenador, es un hombre agresivo que envía a los peleadores a tirar muchos golpes y todo, ha tenido toda clase de estilos, sobre todo aguerridos, peleadores que lo brindan todo arriba del ring, o le gusta más el estilo de Eddie Reynoso, le preguntaríamos a Ryan García. Pero bueno, esta información la sacó el periodista Mike Oppinger de ESPN, dice así: el boxeador estelar Ryan García y el entrenador Joe Goosen dejarán de trabajar juntos luego de la derrota por nocaut en el séptimo asalto contra Gervonta Davis en Las Vegas el mes pasado, dijeron fuentes de ESPN el lunes. No se ha tomado una decisión sobre el próximo entrenador de García, dijeron esas fuentes, quien buscará seguir su camino por una oportunidad titular en las 140 libras. Esta respuesta la retuiteó en su perfil Ryan García. Pues qué quiere decir, ¿no? Que sí, es verdad. Entonces ya tomó la decisión, acaba de despedir a este entrenador. Ojalá y me equivoque, pero yo no creo que sea por entrenador, ¿no? El peleador difícilmente va a cambiar su estilo. Ese estilo lo trae desde amateur, lo trae desde que sube al cuadrilátero. No sé qué está buscando exactamente Ryan García, pero le deseo lo mejor. Es una decisión para mí, en este momento, equivocada, ¿no? Me parece que le hubiera seguido dando la oportunidad, pero si él piensa que tomando a otro entrenador pues va a mejorar, pues adelante, ¿no? Peleó con Emmanuel Tagüe cuando tomó a Joe Goosen, cuando dejó a Eddie Reynoso, y luego se aventaron y noquearon a Javier Fortuna y finalmente fueron derrotados por Gervonta Davis. Ahora, pues el entrenador, más bien el promotor Oscar de la Hoya, sigue alentando a Ryan García. Nada más falta que quiera cambiar de promotor, ¿no? Me parece que son decisiones un poco pues llevadas por los sentimientos, ¿no? Ryan García ahorita debería de estar un poco triste, un poco mal. Fue noqueado por primera ocasión en el boxeo. Está joven, 24 años. Entonces, perder de esa forma, a esa edad, pues les pega más fuerte. Este Oscar de la Hoya ahora comenta que Ryan García es la nueva cara del boxeo y no lo es Gervonta Davis. Todo lo contrario cuando iban a pelear, ¿no? Antes de que ocurriera la pelea, dijo que el ganador iba a ser la cara del boxeo. Ahora no, ahora es Ryan el que perdió.
que porque Ryan fue el que llevó más gente y que por eso se logró vender más el pago por evento, ¿no? Otra situación que se me hace absurda de ese promotor, una contradicción bárbara, ilógica al 100%, porque Ryan García no peleó solo. Yo le pregunto cuánto vendió o cuánto hubiera podido vender si es que hubiera sido pay-per-view una pelea con Emmanuel Tagoe, ¿no? Pues cuántas, nada más hubiera pagado usted el pago por ver. Lo hubiera visto en su casa y nada más usted, pero ¿quién más hubiera pagado un evento para ver a Emmanuel Tagoe con Ryan García? Inclusive a Javier Fortuna. Nadie hubiera pagado eso, ¿eh? Hubiera sido una humillación ahí brutal. Ni siquiera hubieran sacado las cifras de las ventas de esas peleas. De aquí se trata de dos. Y Gervonta Davis también es un gran peleador. Entonces no le eche nada más porras a su peleador Ryan García, ¿no? Dice así Oscar: Ryan García es la nueva cara del pago por evento, les guste o no. Gervonta solo hizo 200,000 ventas de pago por ver unas pocas veces sin Ryan. Y con Ryan, la pelea genera más de 1,000,000 de pay-per-view. Pues ahí está, lo mismo, es el mismo caso. Ryan García, de igual forma, si no pelea con buenos peleadores, pues la gente no le va a comprar nada. Por supuesto, pues, o sea, es de lógica esto, ¿no? O sea, si agarra a otro desconocido a ver cuánto vende. Y si vende mucho, pues ahí sí puede decir que es, no importa contra quién, él vende. Pero no va a ser así. Se necesitan dos buenos peleadores en un gran momento para vender el pago por ver, ¿no? Efectivamente les fue muy bien, ¿eh? 1,200,000 de ventas. Pues fue un evento muy bien pagado, muy bien visto. La verdad es que sí fue una pelea grande, una de las mejores de este 2023. Todavía hay tiempo para ver si alguien supera esas cifras, pero se ve complicado. Buena venta. Ryan García debe de tranquilizarse, ver qué va a tomar. No creo que vaya a regresar con Eddie, ¿no? Se fue con problemas. Eddie Reynoso creo que todavía estaba apoyándolo. Había dicho que le iba a él a favor de sobre Gervonta Davis, ¿no? Y el Canelo iba con Gervonta y bueno, no sé, ¿no? Ahí traen unos choques en el Canelo Team y Ryan García, y luego medio se atacan y se dan comentarios, bueno, retóricos. Bueno, ahí está Ryan García tomando decisiones que me parece que son incorrectas, pero que tal vez puedan ser correctas en el futuro, ¿no? No podemos saberlo. Puede llegar un buen entrenador, modificar los errores que tuvo Ryan García en la pelea contra Gervonta, que son varios, ¿eh? Ya se comentaron uno a uno cuáles son los que se han visto. Me parece que uno de ellos pues, es ganar experiencia. Esa experiencia pues la tienes que ganar con tiempo, peleando con buenos rivales, y eso lo va a ir ganando, pero la técnica también se debe de ir ganando, aprendiendo. Un buen entrenador le va a enseñar a Ryan García a superarse. Espero que les guste este video.